Bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¿Cómo le va, chicos? Aquí andamos jugando con el comandante Chou. Estamos con su primera habilidad. Vamos a estar farmeando un par de cinturones. Vamos a ver, esto lo voy a colocar así, mira. De esta manera ya nos aseguramos el cristal de inmortales. Después de todo va a ser el cristal con el que vamos a jugar en el día de hoy. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer de primera mano? Creo que por acá no tendríamos nada que hacer. Parpadeo, purificar. Voy con un parpadeo, ¿por qué no? Así tenemos un poquito más de ventaja. Esto me lo llevo. Podríamos vender a Lolita. Esto así. Ahí estamos, chicos. Perfecto. Además también prendimos la cámara porque estaba sin cámara. Me escuchaban el audio nomás. Y ahora sí que está todo listo. Perfecto. Bueno, Milla. Milla va a ser nuestra protagonista. Vamos a intentar que sea una Milla inmortal. Va a ser un camino difícil. Pero si le conseguimos velocidad de ataque, estaremos cómodos. Creo que lo ideal para mí ya va a ser priorizar la velocidad de ataque. Ya tenemos una acumulación de cinturón. Esto me lo compro. Esperemos que no tengamos problemas con las copias de Milla. Que no haya muchos jugadores que la necesiten. Esto lo debería de quitar. Aquí vamos. Únicamente inmortales. Vendemos a lanceros y lo tenemos así, chicos. No tocamos absolutamente nada más. Upa. Se viene una Layla con el cinturón. Eso va a ser un problema. Es una Layla que va a tener bastante daño. ¿Qué tiene ahora mismo? Maestro de armas, ok. Prioriza maestro de armas. Me llevo este. Y nos quedamos ahí. Supongo que ahora me van a dar a Milla a 2 estrellas. Es lo que quiero pensar. Perfecto. Es que ya tocaría. Ya tocaba que aparezca. Refrescamos. Bueno, calculo que hacemos esto así. Si tenemos suerte, vamos a activar la habilidad de Chou. Necesitamos 3 cinturones. A ver, la Milla tiene parpadeo, no tiene nada. Creo que hasta un inspirar hubiese sido mejor. Bien, primera acumulación de poder divino. Y me acaban de robar la siguiente carga de poder divino. Nuestro Arlott. Ok, creo que somos los peores en esta partida, puede ser. Me gustaría ser el primero en elegir. No. Somos los segundos peores. Sí, los segundos peores. Espero que no me quiten un bastón dorado o algo con velocidad de ataque, pero no hay nada. El robo de vida me lo llevo. Nos quedamos nomás con el robo de vida. Va a ser un camino difícil porque Milla golpea muy lento y para dar el último golpe con el poco daño que tiene, vamos a necesitarla a 3 estrellas sí o sí. Lo más rápido que se pueda. Inmortal por 2. Y acá ponemos esto. Bueno, el camino para tener inmortales a nivel máximo se acortó bastante, ¿eh?
Se acortó muchísimo, de hecho. Va a tirar la ultimate. Me parece que me va a matar al Arlott y se van a dar vuelta. En efecto. Buenísimo, buenísimo Wangwan le iba a decir. Bien, Milla, bien, Milla. Bien, y encima nos hace ganar el último cinturón y recuperamos los puntos de interés. Mirá ese Ayabusa, ¿eh? Si no estuviese jugando con Milla, ¿cómo lo compraría, eh? Y nada, acá esperamos. No hay nadie que esté jugando con tiradores, por lo que veo. Tampoco con maestros. Perdón, con la sinergia de espíritus de naturaleza. Así que no tenemos robo de fichas. Voy a mantener la sinergia de tirador porque ocasionamos debilitamiento. Y eso también nos da un poquito de ventaja. Sinergia de asesinos. Wangwan asesina. Bueno, esto ya lo hemos traído al canal. Sabemos que no es una mala opción. Veamos cómo le va. Bueno, Mimilla tiene una fiaca para disparar. Mimilla dispara más lento que. golpea muy lento, golpea muy lento. ¿Qué se le hace? Acá necesitamos un bastón dorado, ya. Un bastón dorado, una maldición de Helcur, algo de eso. Porque si no, nos van a mandar al lobby. Esto por acá. Me dan a escoger entre crecimiento constante, fusión mística, sí que no. Megáfono. Creo que hay que priorizar la velocidad de ataque, ¿no? Pero también hay que saber qué es lo que me va a dar estos creeps. Quizá me dan un bastón dorado y ya no sea tan necesario la velocidad de ataque. Veamos qué tal. Lanza de gloria, cualquier cosa, la verdad que. La verdad que me dio muy malo lo que me tocó, ¿eh? Crecimiento constante. Vamos con megáfono. Vamos con megáfono nomás. Pero muy malo todo lo que me dio, ¿eh? Es que hiper mega malo lo que me dio. Unas alas sangrientas, una jabalina. Alas sangrientas, jabalina, ¿qué hago con esas cosas? Esto sí. Milla, tres estrellas. Y ahí lo dejamos, pero. Che, qué mal lo que me dieron. Muy feo todo. Bueno. Ni siquiera tenemos purificar. Nada de nada, ¿eh? Es que golpea muy lento la Milla. Con el megáfono la intención es que empiece a ganar un poco de velocidad. La convierten en peluche.
Y es que me arruinó la partida. Es ahí, en vez de una jabalina, tendría que haber aparecido una maldición de Herkur, una espada demoníaca, un bastón dorado. Hay tantos ítems. Una jabalina me dan. Una jabalina. ¿Qué hago con una jabalina? Qué manera de arruinarme la partida, ¿eh? Una jabalina. Bueno, este parece un poquito más posible la victoria. Perfecto. ¿Cuántas acumulaciones tenemos con Milla? 12 acumulaciones. Dos acumulaciones. Con megáfono iremos obteniendo 1% de velocidad de ataque después de cada ronda. Ya deberíamos de tener 2%, si no me equivoco. Un bastón dorado, una maldición de Herkul, por favor. Nada. Vamos a llevarnos Lancero. Vamos a hacer a Milla Lancera, ya fue. Porque si confiamos en la velocidad de ataque, nos vamos a morir de la angustia. No hay nada que nos esté aportando una caja del destino que nos sirva. Potenciemos aún más a nuestra Milla de esta manera. Y podríamos buscar un lancero más. Eso ahí. Bien, ahí tenemos, lancero por dos. Ahora sí vamos a tener mayor daño. Ahora sí, Milla Lancera con Inmortal. Si no me quiere ayudar el destino, vamos a tener que fabricarnos nosotros mismos nuestra suerte. Lo que nos estaría faltando sería un purificar. ¿Podremos conseguir un purificar? Ojalá. Lo dudo. Pero si aparece la bendición del guerrero, ya está. O sea, nos faltaría eso. Si no, voy a tener que empezar a activar Quartermaster. Tengo 44 de salud. Este, a ese le ganamos. Este tiene, bueno, interesante. Un Alucard. Sobrecarga de poder, no le sirve de nada. El parpadeo me saca del foco de atención. Y Milla puede hacer daño desde ahí atrás con total tranquilidad. Perfecto. No le sirve de nada. El sobrecarga de poder con un Alucard no sirve de absolutamente nada. Bien, 21 acumulaciones de poder divino. En lo que nos metimos, chicos. En lo que nos metimos. Nosotros mismos nos metimos en esto. Menos mal que salió ese cristal de lancero. Porque la velocidad de ataque de Milla estaba por los suelos. Tesoro del océano. Furia inmortal. Bendición del guerrero. Bueno. O sea, con lo que estaba mirando, de lo que estaba apareciendo, digo, ya no puede ser que tenga tanta mala suerte. Yo decía, ya está. Esto me está troleando. Porque, o sea, lo que estaba saliendo en las runas, no, era cualquier cosa.
Era muy feo lo que aparecía ahí. 1.38. Furia de Berserker. Me parece que voy a tener que llevarme algún cortacura. El Dois. Me parece que sí. Un cortacura no estaría mal. Y ahí lo dejamos. Sí. Ahí lo dejamos nomás. El cortacura por las dudas. Nunca está de más un cortacura en el equipo, chicos. Háganme caso en eso. Bueno, a ver, desde Narnia me pegó. Vamos, Milla. Perfecto. Estaba Eudora en la parte final, ultió y hasta la otra punta llegó. Rarísimo. Bien, esto así. Lanceros por acá. Estamos por tener lanceros a nivel máximo, chicos. Me estaría faltando solamente uno más. Hay que llegar a nivel 9. Se puede, tenemos la habilidad de Chou y con esa habilidad vamos a lograrlo. Esto sí que no me está gustando. ¿Cuántos héroes a 3 estrellas tiene este muchacho? Tiene 4. 4 héroes. Parece que hay mucho con espada felina. Menos mal que hay purificar, si no, esto sí vas a poner difícil. Buenísimo. 33 moneditas. Anita 98. Anita 98 anda en racha. En una gran racha anda. Igual su combinación rarísima. Creo que la salpicadura, cuando le llegue la salpicadura, va a sufrir. Le va a hacer daño a la salpicadura. Nos refrescamos una. Bueno, esto me gusta más. A 3 estrellas. Esto sí. Bueno, gastamos un poquito ahí de más, pero es mejor así, porque tenemos ya 3 estrellas, una tropa, tenemos también un silón. Y acá también lo matamos. Milla tiene 35 acumulaciones de poder divino. 1241 en este momento. Eliminamos al Vale. Anita, que parece que va a seguir en racha de victorias. Así es. En racha de victorias, Anita. Me la quiero enfrentar con lanceros al máximo. Y eso es lo que va a pasar. Bien, lanceros al máximo. Veamos qué tan fuerte es Anita. Intercambiamos. Lanceros por 2.
Bueno, veamos a Anita entonces. Ojito. Tiene lo suyo, Anita, ¿eh? Bastante spammer, Anita. Con sus engendros. Bastante spammer, pero se logró ahí. Estoy pensando qué más poner. Vamos a jugarlo así. Bueno, la ultimate del Gore. El Gore insano, el Gore mago. Bien hecho, Gore mago, pero... Y sí. Y acá no pudo. Anita 98 le termina ganando. Por lo que veo, Anita está buscando oficina mística al máximo. ¿Y esto qué es? ¿Empate? Bueno, le hizo un poquito de daño a Anita. No está de más. Esto... Lo vendemos. Y ahí estamos. No puedo mejorar más esto. Tenemos regeneración con maestro de armas. Quizá podríamos darle un bastón dorado a Milla y ya estaríamos... mejor que mejor. Un bastón dorado y ya terminaríamos de romper a la Milla. Espada demoníaca. Filo desesperante. O un inmortal. Y mirá. Me tientan los dos, pero... Vamos a poner esto así. Vamos a dejarlo ahí. Ya que le gusta el spam, digo, supongo que el Zun con inmortal no le molestará. Bueno, es lo que pensé, ¿verdad? Bien. Ok, una situación bastante parecida a la anterior. No, me ganó. Ok, Anita, estás jugando con fuego. Ok. Doble zoom. ¿Es there a ninja who has stolen my skill of doppelganger? Esto. A ver, Anita. ¿Cómo podemos finalizarte? Esto. Es que puso la supresión de Kaya ahora. Y claro, la supresión de Kaya
molesta mucho más. Bien, perfecto. Bien. Está jugando con fuego. Está queriendo llevarse la victoria. No la culpo. Pero no se lo voy a dejar tan fácil. Me faltan solamente 2 uns. Perdón, 3 uns. Y eso ya estaría. Perfecto, una de sus mejores tropas acaba de morir. Ahora queda la supresión de Kaya. La jabalina hay que usarla en Irithel, chicos. La jabalina en Irithel. Y se acaba el problema. Bueno, la cura. El escudo que tiene, Le falta, Tiene bastante vida, Anita, todavía. Tiene salud para rato. Y seguimos entonces. Gato caca aparece. Esto por acá. Gentle breeze is enough to shake the foes. Those I have chosen my path. Ah, bueno. Esquivó su Irithel. Pero ocasiona lo mismo, porque la Irithel queda expuesta. 34. Y nos llevamos la victoria. La verdad que necesitábamos esa velocidad de ataque, porque si no, se iba a perder, chicos. O sea, Milla está muy bien, pero tenemos el mismo problema que la Irithel. Que el video de Irithel inmortal. Con Irithel también había que priorizar la velocidad de ataque. En su caso, habíamos obtenido un bastón dorado. Pero acá no apareció. La caja del destino no me favoreció en ningún momento. También cuando matábamos a los creeps teníamos ese problema de que tampoco nos dieron nada. Nos habían dado una jabalina, una alas sangrientas y un dispositivo de robo de cloud. Eso no servía de absolutamente nada. Y menos mal que apareció este cristal de lancero, porque si no, no se iba a ganar, Lancero con inmortales. Está muy bien. De hecho, Milla lancera ya de por sí es muy fuerte. Le agregamos un poquito más de daño con inmortales, simplemente hicimos eso. El cristal de inmortal le agregó un poquito más de daño, le duplicó el daño. Creo que llegó a 1300 de daño por cada golpe básico, pegaba más o menos 1300, puntito más, puntito menos. Pero no hizo más que eso, agregarle un poquito más de daño. Nos quedamos entonces con 168 puntos de poder y el segundo lugar con 134. Una formación muy peculiar, o sea, no sé cómo llegó hasta el final. Creo que más que todo llegó por el nivel de sus tropas. Tenía a 6 héroes a 3 estrellas. Y creo que fue más que todo por eso. Después cuando le metimos el Zoom con el inmortal, ya la tenía muy complicada. No sé qué hubiese pasado si no hubiésemos colocado este Zoom. Si ustedes vieron la partida, si prestaron bastante atención, el Zoom distrajo muchísimo tiempo a sus tropas. Además de que tenía muy buen daño esa Irithel. Irithel tenía bastón dorado, entonces hacía daño. Menos mal de que apareció ese Zoom.
y ocasionamos un poquito de distracción. No sé qué hubiese pasado. Igualmente, todavía estábamos cerca de tener a Moscow a 3 estrellas. Podía ser que Silong también. El Sun faltaban solamente 3 también. No sé qué hubiese pasado, pero la pensó bien, ¿eh? Cuando le puso la habilidad a Kaya, tuvo mejores resultados. Pero después, al final, no sé por qué, le puso el pergamino a Kagura y ahí terminó de arruinar su partida. Y por eso el último combate le hicimos tanto daño. Le hicimos 34 puntos de daño porque le ganamos con todas las tropas vivas. Porque hizo ese cambio que no le iba a funcionar. Hasta el momento le estaba funcionando Kaya con el dispositivo del pergamino, porque empezaba con esa supresión, pero una vez que lo quitó, no sé por qué lo quitó, le fue mucho peor. Me voy despidiendo, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en un próximo video. Y bueno, pruébenlo, la verdad que está interesante para probar algo diferente, ¿no? Se me cuidan, chao, chao.